¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Yo soy su amigo Rocco. Y en esta ocasión vamos a hacer unas reacciones que me estuvieron pidiendo. Muchísimas gracias a las personas que me han dejado ahí sus comentarios y me han estado dando sugerencias. Te los agradezco infinitamente. Vamos a estar martes y jueves, espero yo. Todo siga bien. Estamos haciendo directos en Twitch. Empezamos el jueves pasado. Ahorita vamos a estar acá en Twitch dándole candela. Por ahí lo voy a dejar en el apartado de los comentarios, ya te sabes. Sin más que agregar, vamos a hecho. La verdad es que no puedo decir que es la primera vez que lo veo. Bueno, del artista. Quincy, do you think? I'm saying you. Should I say you and me, or you and I at the end? I like you and me. Okay, it's much more soulful. Yeah, more heavy, soulful. Yeah. Yeah. Country. Yeah, country. Love it, man. Yeah. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Ahí estaba, bueno, vi en uno que decían que era sin el autotune. Se le oye un poquillo, pero realmente lo que él hace es que él armoniza toda su voz. Me se equivoqué. It's true, we'll make a better day, just you and me. Sorry, I forgot. Se le olvidó un pedacito que hice. Yeah, these girls, sure. Ahí va otra vez. We are the world. I need more of the other voice. ¿Ves? Tiene sus dos vocecillas. Es lo que decía, ¿no? Él se armoniza constantemente. Y de hecho las voces que se escuchan de él siempre llevan dos parejitas. I can hardly hear. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Tiene demasiada fuerza, o sea, sí, demasiado, ¿cómo decirlo? Le imposta muy bien la voz, la verdad. Mucha fuerza. Es que luego si digo fuerza, ustedes entienden otra cosa. Y pues es que sí lleva como que carácter, ¿no? Sí. Just you and me. Prácticamente sí le escucho yo ahí autotoncillo. Pero sí lo he escuchado en vivo. Y sí. Step back just a little bit on this one. Todo como se mueve para volver a agarrar la rendición. Es como conecta. We are the world, okay? Yes, right the top again. With the right from that position, we'll do one more stack. Ah, escucha donde las cintas se regresan. Se vuelven a acomodar. Las rebobinan, vuelven a poner. Las está escuchando. ¿Ves lo que te digo? Ahí está su voz. Sí, es la grabación. Y ya nomás le va a hacer como que las segundas voces. Para colocarla bien. Let's start giving.
Compostura, Michael, compostura. Todavía más otra. Más. We just have balance before we go from there. Mm-hmm. Stop the track. Pardon? Oh, we are the world. Está, ¿ves lo que te decía? O sea, no ocupa el autotune para nada. Él así canta. Ese fue. Vaya, es él escuchándolo. Lo que pasa después es que pues ya con el equipo y el sonido, pues se escucha diferente. We are the children. ¿Ves? La potencia. We que are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Y eso es lo que está grabando a ese nivel para que se escuche la voz. Ah, es impresionante. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. We are the world. We are the children. Ya. Ya identifiqué. Lo que pasaba al principio era que estaba, digamos, llenándolo demasiado y era muy, 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 muy intenso. Quedaba como por delante al momento de. Y se escuchaba como que, llamémoslo por demás, ¿no? Sobreexpuesto. Al estar a esta distancia, bueno, con su potencia y todo eso, ya se escucha la voz un poquito más, menos sobresaturada, ¿no? Igual lo mismo que si yo me acerco y les hablo como les estaba hablando de este lado, pues ya me explico, ¿no? We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. History will make a better day, just you and me. Cantidad de aire y vibratos. On the first track. Please let me do just you and me right after day. Want a punch on the basic? Yeah, just on the first one on just you and me. Better day punch. Just you and make a better day punch. It's true, we'll make a better day, just you and me. Ya ves, está arreglando las vocecitas. Una vocecita para acá, una vocecita para acá. Aquí lo que hizo nada más es hacerla más suave y aquí pegadito. You just got it? Yeah. Great. Next. Un amor grabando. Y aquí ahora mismo que decía, es su voz natural siendo voz mixta, tiene un registro más amplio, más grande, ¿no? Es más agudo, ¿no? Es, ¿cómo llamarlo? Pues, está en otro nivel. No, niño. We are the world. We are the children. We are the world.
is true, we'll make a better day, just you and me. Otra más para atrás. Y ahí ya le mete toda la galleta. It's true, we'll make a better day, just you and me. O sea, se aventaron 12 horas, 45 artistas, sí, para grabarla. Para que sea, o sea, de un día para otro. We are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving. Chulada, aquí ya lo vemos sin procesar, era lo que decía, aquí ya lo vemos sin procesar, aquí es el, acá. Esa es su voz mixta con su voz falsete para alcanzar esa presencia, presión y colocación y todo el show. Vaya él. ¿Hasta dónde llega? Ah, oh, sintió, viste, sintió la presión en la laringe poquilla, un poquillo. Pero otra vez suelta como si nada. Precioso, la verdad, me gusta mucho. Eso es lo que decía, lo que él hace al armonizar sus vibratos. Siguen muy, muy vibrados, podría decirlo. No sé ustedes cómo me lo pueden entender. Por eso suenan así como que muy tutu. Están muy, muy chidos. Son artistas, ¿cómo decirlo? Como si vibraran doble frecuencia. Bueno, la vibración viene de dos notas, ¿no? Y luego ahí tiene dos notas, es el vaivén entre una nota y otra. Pero aquí suena doble. Me atrevo a decir que suena doble porque vibra en dos partes, no porque vibre en notas dobles, sino porque hay que vibrar como por aquí y por acá arriba. ¿Ves? Viene, va. Y luego llega la Andes. Me encanta ahí como llega a esa nota tan tranquilamente. Sí. La verdad es que sí. Ya acabamos. Ya suéltenme, déjenme ir. Quiero ser libre como Mediata. La verdad es que es impresionante, realmente es muy, muy, muy impresionante. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos
que pues toda la magia la trae el artista, toda la magia que estamos viendo aquí es de él. El procesamiento que lleva posterior es meramente musical, por así llamarlo. Es lo yo lo menciono mucho como lo vi con el señor Jaime Altozano, y él tiene toda la razón, él es el experto y tiene toda la razón en el sentido en el que igual te puedes comprar una cámara súper mega potente, pero la foto que se vende, pues tiene que tener un retoque, tiene que tener una estética. No nada más porque vayas y tomes la foto ya con ese teléfono, con esa cámara, perdón, con esa cámara súper potente y ya la agarras y la vendes. No, tiene que pasar un proceso para, pues, un poco de maquillaje, ¿no? Y sí, cierto, las fotos que vemos y decimos, ah, estas están bien, ya van, tienen un proceso de filtros y la madre. Ahorita es más sencillo verlos en Instagram y todo ese tipo de lugares, de aplicaciones y redes sociales, que la verdad, pues ya. Pues nada, familia, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Ya sabes que si te gusta ese tipo de contenidos, me regales un poderosísimo like ahí en la parte de abajo si me quieres sugerir algo, algún comentario, si me quieres hacer una sugerencia, una mención, un algo, ahí en el apartado de comentarios, por favor, siempre y cuando sin ser groseros. Todas las opiniones son válidas y son bienvenidas, ¿no? Todo sea por crecer y mejorar y todo lo que sigue. Entonces, muchísimas gracias. No te olvides suscribirte, activar la campanita. Vamos a estar por acá, en directo. Por ahí les voy a estar dejando los enlaces. Y ya saben que yo soy su amigo Rocco y los quiero bastante mucho. Nos vemos hasta la próxima.